¡Y pum! ¿Cómo están, gente linda? ¡Saluditos a ti, a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo Quiere Video del Mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a Tarde de Parejas en Palermo, Felipe Abello. El humor de Felipe Abello, para desglosar un poquitito así, es un humor un poco sarcástico, bastante sarcástico de hecho, con unos matices un poquitito inverosímil de hecho, muchas veces. De hecho, se podría decir que raya en lo absurdo muchas veces el humor. Es un humor un poquito más absurdo. Bastante buenísimo, vuelvo a repetir, es un poco sarcástico. Es por eso que hay muchas personas que quizás no lo entiendan y otras personas que obviamente lo van a entender. Ultra mega genial, fabuloso like. Vamos con todo, chicos, a reaccionar al pececillo Felipe Abello aquí en Palermo. A full, hermano, que verreque, ultra mega genial, fabuloso like. Comparte este querido video. Oye, ¿sabes lo que más me gustó de la jornada de hoy? Porque ayer tuvimos este mismo show. No conecté con el público. No conecté, pero nada, nada. Yeah. Al cabo, después de un rato, como que me puse así, yo ya me hice el show así. Es que no hubo conexión. Este show lo estamos haciendo entre todos. Sale bien o sale mal, es la responsabilidad de todos los que estamos acá. Entonces, para que un show así como este sea divertido, es porque todos tenemos que tener mismos referentes, conocimientos similares. Somos como parecidos, ¿lo notan? Ya, ok. Somos todos decentes, sí. Ya, somos todos decentes, dice. O sea, somos todos iguales, listo. Somos gente decente, con distintos grupos etarios. Distintos grupos etarios. Ajá. Distintas conductas, incluso. Distintos valores, ¿ah? Distintos valores. Ya no somos tan iguales, po, weón. Personales, sí. Disculpa, querido, tu nombre. Eres un ser de luz. ¡Benjamín! ¡Mira! Del nombre en adelante. ¿Qué edad tienes, ser de luz? 19 años. 19 años. Aprende. Longevo. Le dice al otro, aprende. Veamos, en el otro lado, en el otro lado del arco iris. Okay. ¿Tu nombre? Leandro. Inmediatamente, Benjamín nos remite a la Biblia, nos remite a la inocencia. ¿Leandro? ¿Leandro, no? Nos remite a Leandro Martínez, a Rojo, a la televisión basura, a eso. No... Leandro Martínez es un cantante aquí de Monte que salió de un programa. ¿Qué mierda tiene? Nos remites. Y bebiendo una cerveza tras otra. En compañía de una muchacha que... Amiga, por favor. Ah, le dice que es la señora. ¿Quién? Es la mujer. ¡La peor aún! ¡La desposó! ¡La desposó, weón! ¡Mediante engaños! ¡Adiartimañas! Amiga, ¿estás bien? Si estás así bien, pestañea dos veces. Si estás bien, si estás bien, dímelo, piola, pestañea dos veces. ¡Qué chiso, madre! ¡Secuestrado por un sátiro! Leandro. Qué Leandro, bien. El puto. Yeah. En cambio que acá tenemos a Benjamín. Un ángel de luz. ¿Quién es la muchacha, Benjamín? Sea respetuoso, sí, Benjamín. ¿Le puedo preguntar a ella? ¿O piensas que tú vas a hablar en nombre de la mesa? ¡Qué antiguo eres! ¡Estás enfermo! Benjamín. Querida, tu nombre. Alejandra, ¿ya? Uy, ¿por qué se vale, weón? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Último, Leandro. No, qué bueno que vinieron. Qué bueno, y que las nuevas generaciones conozcan un poco del trabajo de este servidor. Sí, porque sabes que en los shows cada vez viene en público más distante, más distante. Y hoy día se generó la conexión. Tuve que forzarlo un poco tratando de puto a Leandro. Te pido mil disculpas, pero para que el público reaccionara, tuve que caer en excesiva confianza. No te conozco, Leandro, pero infiero algunas cosas. Lindo matrimonio. No te conozco, pero infiero, weón. No sé en qué, pero infiero en algunas cosas. ¿Cuánto tiempo ya de casados? Seré curioso. Dos meses y medio. Dos meses, claro. Por la pandemia, el agobio. La confusión, la confusión te hizo caer en aquello, te hizo caer en aquello. ¿Qué chucha su madre que es, weón? Se enamoró por la pandemia, la confusión, el
el abandono, de hecho, le dijo, güey. Hay una sección que hemos inventado acá, que es de preguntas-respuestas, y me gustaría con ustedes hacerlo también. Porque yo realmente pienso, ¿por qué habrán venido a ver este show? Hastío, confusión, como lo dijimos hace un rato. No ha habido otro panorama. O tal vez venir a ver este espectáculo, quizás porque quisieron venir. Ajá. Incluso pienso, hay personas que quizás vinieron a verme a mí, a conocerme a mí. Como el Monototó, como una suerte de exhibición. Sí, como una exhibición de personas. Como exhibiciones, weón. Había personas acá y se fueron. ¿Nunca hubo personas acá? Nunca, nunca hubo alguien. Ya les voy a decir algo. Aquí están pasando guas muy raras. Qué bueno. Y es por el cementerio que había antes acá. Dice ahora que es por un cementerio, weón, que no hay personaje impresionante. Sí. Ah, ahí están. Ahí están. La muchacha vestida de novia. El grupo de coro de niños que está allá. Ok. ¿Hay alguien que quisieras conocer, como que tú admires así? Siento que es una pregunta capciosa. No, no. ¿Qué es capciosa? ¿Qué es capciosa? No, una pregunta decente, no capciosa. ¿A quién te gustaría conocer? Por ejemplo, a mí me gustaría conocer a la presidenta Michelle Bachelet. Un ejemplo, hoy me arisca la nariz. Bueno, pero sí, yo quisiera conocerla. Ya quisiera conocer a José Piñera, que fue el inventor de la AFP. ¿Te gustó? No me gusta nada. Quisiera conocer al cantante David Bowie. Quisiera conocer a Miley Cyrus. Quisiera conocer... ¿Listo? Ya vamos con Alejandro. ¿A quién quisieses conocer? Steve Carell. Steve Carell. Steve Carell. Ok. Está el próximo miércoles en... ¿Cómo es? Alejandro. Hemos dado varios ejemplos. Miley Cyrus, David Bowie, José Piñera. José Piñera. Por ejemplo, ¿a quién quisieses conocer? Beyoncé. 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 Está difícil. Distinguida dama, ¿a quién le gustaría conocer? Tenemos a Frank Sinatra, a José Piñera, a Laura Sotomayor. Laura Sotomayor. Laura Sotomayor. ¿Quién chucha Laura Sotomayor? No, sí. No tengo idea. Él también como, ah, sí, ok. Podría parecer que yo quizás no sé quién es Laura Sotomayor, pero lo sé. ¿Sí? Laura Sotomayor, conocida cuando más niña como Laurita Sotomayor. Sí. Y que fue una mujer muy destacada en muchas áreas. ¿Es así? En muchas áreas. ¿En qué área, dice? ¿Quién es Laurita Sotomayor? Yo, pues. ¡Oh! ¡Un aplauso para Laura Sotomayor! Ella misma, weón. Gracias, Laurita. El único momento bonito de este espectáculo. Yo siempre pienso, aquí Palermo, ¿estarán las condiciones de seguridad? Siempre pienso cuando vengo para acá. Yo te digo, si temblara, por ejemplo. Ahí puede estar ahí lo bonito que es, ¿ya? No, sobre todo el grupo acá, mira. Porque esta construcción hechiza. Sí, este agregado que le hicieron, este es un agregado. Este es un agregado. Estaba el local. Y el agregado que le hicieron al local. Y de hecho ya está trizado, ya imagínate. Está trizado. Y esos ductos que están ahí, no sé qué. Así que lo más recomendable, si llegara a pasar algo, no va a pasar nada, ¿eh? Pero si llegara a pasar algo, protocolo de seguridad es tranquilidad, tranquilidad. Pagar lo que han pedido, eso... Pagar lo que han pedido. Primero que me dijeron, que paguen. Puedes perder la vida, pero no pagar, pero no dejar de pagar. Pagas entonces lo que consumiste, puedes pedir más todavía. Beberse todo lo que haya, comerse todo lo que haya. Y luego, bueno, en el caso que ya faltaran los alimentos,
tendríamos que comernos entre nosotros. Chucha. Ojalá que tiemble. Ojalá que tiemble lo que ha mirado a él, weón. Bastante buenísimo, chicos. Qué bueno, la verdad, un video cortito. Este es un stand-up comedy. Wow, bastante buenísimo, de Felipe Abello en Tarde de Parejas en Palermo. Un abrazo tremendo. Recuerda que tiene su canal, obviamente, oficial, el pececillo Felipe Abello. Y como te diste cuenta, un poco este tipo de humor. Me gusta más, obviamente, el stand-up comedy de él solo. Pero la verdad es que hay algunas restricciones. Traté de reaccionar a un video ahí, me llegó ¡pum! TVN de una a bloquearme el video, así que estuvo medio complicado, ¿ok? ¡Mua! Besitos enormes, de verdad, de todo corazón, un abrazo tremendo. ¡Ojo! El video sí, sería bueno. Podría tirar el video en Instagram. Así que sigue a DJ Kire en Instagram, claro que sí. Y obviamente ahí vas a dar con el video que me censuró YouTube. Y claro que sí, me llegó a la B. ¡Un abrazo tremendo! Nos vemos en un próximo Kire video. Bye, 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 bye. ¡Adiós! Gente linda, hermosa, os quiero, os amo.